Hola, es mi editora más versátil y hoy te tengo esta rica receta de cómo hacer un estupendo y magnífico y riquísimo arroz guisado con jamón. Quédate conmigo para que veas los ingredientes y el fabuloso resultado. Además, te invito a que te suscribas al canal, le des like y compartas. Suscríbete, te espero. Arroz guisado con jamón es lo que tenemos para el día de hoy. Suscríbete. Hay aproximadamente libra y media de jamón. Tenemos aquí cuatro tazas de arroz, sal, ajo molido con el sofrito que voy a utilizar. Tenemos aquí cubitos de caldo de pollo, cubitos de caldo de vegetales, sazón con culantro y achiote, aceitunas y salsa. Esos son los ingredientes que vamos a estar utilizando, así es que comenzamos con el procedimiento. Voy a hacer es echar el jamón a sofreír. Ahora vamos a estar echando el sofrito. El sofrito tiene cebolla, pimiento verde, pimiento rojo. Vamos a dejarlo sofreír un poco. Echamos los cubitos que ya les enseñé. También vamos a estar echando sobrecito de culantro y achiote. Y vamos a dejar reposar a fuego lento para que todos esos ingredientes que le acabo de echar boten todo su sabor y continuamos. Aquí estoy moviendo todos los ingredientes porque le eché un pote de salsa de 8 onzas, salsa de tomate. Dejo reposar. Ahí ven que estoy echándole la sal, que es aproximadamente una cucharadita de sal. Ahora vamos a proceder a echar el arroz, que son 3 tazas de arroz. El arroz es grano mediano. Y voy a estar echando también 3 tazas de agua. Eché un chorrito, que más bien es como una cucharada grande de aceite vegetal. Voy a mover todos los ingredientes, los voy a mover para que todo se mezcle muy bien. Y luego voy a poner la estufa en high, en bastante alto, para que todos los líquidos, el líquido se evapore. Tan pronto se evapore el líquido, pues voy a proceder entonces a mover mi arroz y luego a tapar la olla. Bajo entonces la temperatura a low, a lo más bajito, y espero 15 minutos y listo. Así es que continuamos. Cuando ya el agua del arroz se evaporó bastante, lo moví, bajé la temperatura de la estufa a low, abajo, y temperatura baja, y lo voy a tapar por 15 minutos. Continuamos. Aquí tenemos nuestro resultado final, arroz guisado con jamón. Miren qué ricura de arroz. Espero que les haya gustado la receta. Recuerden suscribirse al canal, darle like y compartir. Suscríbanse, los espero. Arroz guisado con jamón es lo que tenemos para hoy. Suscríbete.